que el paso de Facundo Moyano por el programa de Andy Kuznetsov no fue para nada relajado, doña. El mediático sindicalista se vio convertido en el centro de la burla, las chicanas y los desplantes por parte del conductor y del resto de los invitados. Che, no le hagan bullying a Moyanito. Miren que aparece el viejo y les estrola un camión de frente, ¿eh? Ahí tiene algo para aclarar ese momento. Esto es como... Acabo en Panamá. ¡Opa! Sí. Toca el botón, Facundo Moyano. Cuidado. Así es la declaración definitiva. ¡Chan, chan! Arrancamos con un rojo ya, Facundo. Ya sabía, arrancamos. Yo ya sabía. Facundo, pone las manos en el fuego por su papá. No digas una sola palabra. ¿Eso sí o no? Sí. Totalmente. Macho menos, macho menos. La mayoría de la gente se pone tensa cuando está mintiendo. Uh-huh. O no solo mintiendo, sino que a veces no está muy segura de lo que está diciendo. De los que se creen o saben que son o piensan más lindos que la media. ¿Más lindo que qué? La media que tengo puesta. La cara que pone. Mira. El morachazo. No, pará. Escuchen. Sería más lindo que la media, porque tengo una media que son horribles. A ver. Yo antes de casarme, salía todos los días, se supone. Ahora no salgo nunca. Es maravilloso. O sea, tenés días, viste, que te mirás al espejo y decís, che, qué bien que estoy, y otros días sí, no puedo ser tan feo. ¿Cuál es su estado de ánimo actual? Y puede haber más. Los que vieron un robo de cerca. Miguel, ¿no viste mi motito? Me robaron la motito. El chabón de enfrente de casa, estaban apretando dos chabones con para sacar el auto. ¡Alta llanta! ¡Alta llanta! Yo he visto que han choreado y me han querido venir a chorear y he corrido. Chiquito, por favor, nunca vieron un culo. Me entraron a mi casa 5 pibes y me secuestraron por casi 3 horas. Fuerte, muy fuerte. Yo hace unos 25 años atrás me comí un tiroteo paseando la perra, un asalto a un banco. Terrible, terrible. Escuchen y aprendan. Sí, no, lo hago corto, ¿no? Estaba hablando por el celular y me lo robaron. Él es Doma. Le robaron la motito al boludo de Carlito. Por hacer... Estabas hablando con Nicole, te digo, para descubrirme un poco con Nicole. Estaba hablando por laburo. Bien. No te rías, no. No. La pregunta. No. Oveja descarriada eres tú. Voy a volver a celulares. ¿Cómo? Estaba hablando por el celular y me lo robaron. Los que fueron infieles. Hijo de puta, acahuete. Facundo, los que fueron infieles. Sí. Me hiciste la vez pasada y te dije que sí. ¿Pero es la misma? No, porque quería saber si sumaste además a Nicole, que es la última que te conocí. Es la misma, y después hubo perdón y hubo relación. Está bien, ok. Terminó por otra vez. Y la incomodidad del Nobel galancito a lo largo de la velada se manifestó también en su total falta de atención a lo que estaba ocurriendo y se debatía a su alrededor. Bah, avísenle a este muchacho que en televisión por lo menos hay que fingir interés en las cosas. El tema de Calu Rivero es muy claro. O sea, ella jamás dijo que esa rubia que Artés haya abusado sexualmente de ella. ¿Eh? Tal vez dijo que la intensidad con que hacía determinadas escenas se escapaban de lo normal. Situación que yo me preocupé por ver esas escenas. Yo no veo lo que ella siente. Si no, ni loco estaría acá. Yo le creo a Juan, porque realmente viene, es un tipo que realmente tiene una trayectoria, me parece, estamos todos de acuerdo, importantísima. Vamos, animate. La gente lo quiere, bueno, pueden querer porque... La trayectoria, uno mide... A ver... A Mancheri también lo querían todo. Sácate. ¿Y qué pasó con Ángeles? ¿Apareció muerta? Es un tema diferente, ¿no? No, pero bueno, pero decimos que era bueno, que uno es bueno, que el otro es bueno. Bueno, ¿sí? La trayectoria. Mancheri también era bueno, 11 años fue bueno con la trayectoria. La terminó matando. Conozco un cantante que me cansé de abrazarlo, me cansé de darle besos, de hacer chistes, de compartir escenario con él. Y hace un mes me enteré que violaba a las hijas, ¿entendés? Y para mí esa persona era buena. Si hay una víctima, tiene que haber un juicio. Tiene que haber la presentación de documentación de este relato. ¿Estás bien? Sí. ¿Vas a acordar? Lo perdimos en un momento. ¿Qué corno pasa ahí? ¿Lo vio? No, me estaban hablando. Me dice, dale, porque fíjate que nosotros, mirá que lo que dicen... No. Y me mató, ¿sabes quién me mató?
que Juan me llama y el día siguiente viene a mi casa. Y le pedí plata porque quería salir. En este caso, una persona que ya tiene visibilidad, como en el caso de Calu Rivero, que es actriz, que le va bien, que es reconocida, ¿qué necesidad tiene? No, eso está claro. Fa. Después lo otro es... Pero perdón, Calu Rivero no lo denunció a Darté por abuso. Perdón. O sea, le dijo que... fundamentalmente, que le aplicabas determinada intensidad a las escenas que no le gustaban, nada más. Hablaste... Sí. Dejá de humillar de repente a este pobre hombre. Y mientras el apático gremialista seguía con la vista perdida en algún punto cardinal, pensando seguramente en los días felices, durmiendo cucharita con Nicole, el holgorio en el programa pasaba por otro lado, ¿viste? Los que vieron algún video porno de un famoso. ¡A cruzar los dedos! ¡Dale, qué mala, a mí solo! ¡No sea malo! Sinceridad ante todo. ¡Qué sincero! Yo lo que he visto, lo he visto por cuestiones laborales. Porque defendiste. Y no, porque tuve que bajar los videos de las redes. Se están cagando de risa en el control. Sí, pero mal. Pero yo sé que... ¿Facundo? Sí, bueno. Te llega y lo ves y estás en contra, pero lo ves. Ah, tengo grupos, qué sé yo, tenemos un grupo que es futbolero. Estamos activos. Pasa mandando fotos y alguna. También mandan fotos que parece que es una famosa y después finalmente no es, pero siempre lo hacen. Pichasco. 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 Pobres tipos.